me emocioné con la canción, oye. Sí, así ya volvimos para el siguiente video que sí. Regresas así como que con el tema ya a finalizar, güey. Es como el emblema, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que están de Sword Online, también la que va a llegar en español es la de Supercampeones. Órale, o sea, versión nueva. Y qué bueno. Digo, se está desarrollando muy bien. Dice Yancy, en Infinity War el primero que se muere es Heimdall y es negro. Oye, oye, pero... Sí. Ay, qué gacho, tanta bro. Maldad en tu corazón, Yancy. ¿Sabes qué es lo peor? El actor que hace a Heimdall, uh-huh. Ay, ¿cómo se llama? Idris Elba. Idris Elba había comentado una película antes que a él le encantaría, pues, que le hicieran una película o al practicar más. Y fíjate qué curioso, cuando él era, igual que Hugo Weaving al principio, no le agradaba a su personaje formar parte del universo cinematográfico. Pero como que se dio cuenta y aprendió de que, oye, ¿sabes qué? No puedo decir contra Marvel, porque ahorita Marvel es toda una potencia. Disney es una potencia. Y bueno, sí, Disney, ¿ok? Pero, fíjate, bueno, ahorita volviendo con lo de la película y con eso de las muertes. Y regresándonos un poquito anterior a lo que era la pelea de Hulk y Thanos. Me encantó la idea de que te demostraran que en las otras, en las animadas y en los cómics, te muestran que Thanos simplemente es poderoso porque tiene el guantelete. Y se acabó. No sé, pero aquí te lo muestran ya totalmente hasta en pelea. Porque le da unos buenos trancazos, unos jabs, unos ganchos al Hulk. Y lo carga y lo avienta y lo ridiculiza completamente. Obviamente tiene la gema del poder. Ya parece. Ah, esa es lo que iba también ahora que me acuerdo. Si tú te acuerdas perfectamente ahorita, hablando en general de la película, Thanos tenía completamente un plan desde el principio de cómo ir obteniendo las gemas. Porque no podía obtener primero una, sino obtener primero la otra para tener ese control. Sí, era el camino de las gemas, ¿no? Y es más, primero obtienes una y esa te va a llevar a otra y esa te va a llevar a otra. Y aparte necesitaba una forma de obtener una forma de controlarlos. ¡Qué güey! ¡Qué rico, güey! ¡Qué bonito lo de Peter, güey! Ah, sí, que apareció Peter... ¿Quién? Dinklage, apareció Peter Dinklage, el de Game of Thrones, el enano. Ah, sí. Y su aparece como gigante. Entonces, pero, un enano gigante, güey. Qué hermoso, güey. Pero bueno, es más, ¿saben qué? A la fregada del orden. Vamos a ir hablando de la película como lo veo. Como lo vamos hablando. Sí, sí, a la fregada. Sí, a la fregada del orden. No podemos salir de los primeros 20, 30 minutos. Porque... Sí. Otra cosa que me gustó, que hiciste de los Thanos. Es que, bueno, aparte que él ya tenía el poder y él ya tenía todo este control, aún sin gemas, aún sin guanteletes y nada, es como los hijos de Thanos, que son Ebony Maw y todos los demás, o sea, no se andan con rodeas. Ellos llegan, les hacen el pedo, te quitan la gema y te van en la chingada. Uh-huh. O sea, no tienen ningún tipo de perdón, no llegan haciendo chistes, no llegan presentándose, no llegan con nada, llegan a lo que van. ¿Sabes qué odié, güey? ¿Qué? La vi subtitulada. Y la vi doblada, güey. La voz en el doblaje que le pusieron, güey. No, mira, ¿sabes qué una cosa? Qué gacho. Bueno, ¿a quién? ¿A Thanos o al...? No, al hijo de Thanos. A mí, la verdad, me agradó. No la he visto doblada. Digo, subtitulada. Sí me gusta mucho en su idioma original todo. Nosotros la fuimos a ver doblada porque la fuimos a ver en 3D. Hermosa la experiencia en 3D también. Está excelente, ves todo muy padre, está muy bien hecha. Me agradó el doblaje. A lo mejor te puedo entender porque tú la viste en inglés y la otra parte, pero a mí que critico mucho el doblaje en español, me llenó. Porque como es un personaje que supuestamente saben que es la voz de Thanos, la voz que trata como que controlar, o sea, en esta así es como sí, lo entendí. Sí. Me gustó su voz en español, que es muy culta, se oye como que profunda y te inflige cierto respeto. A lo mejor, como tú dices, a lo mejor ya yéndolo en inglés es algo diferente. Es que subtitulada escuchas esa voz de macabro, macabro. Esa es la que fue. A lo mejor una persona de que realmente, uh-huh, como dices, sí culta, uh-huh, uh-huh, con una diplomacia de te voy a joder, güey. Exacto. Pero pura, así de que una voz aguardientosa, seria, de estoy cagado, güey, es mi jefe, te la vas a pelar porque es mi jefe, o sea, es el... rey de... se va a convertir en el rey del universo, por así decirlo. No, gracias a eso que no fue española, porque se ¡jodines! ¡La gema del infinito! En eso que dices tú de este personaje, el hijo de Thanos, es también lo que le decía a mi morra, de que le decía, ¿sabes qué? Hay que ver en inglés también porque, pues obviamente, Josh Rowling, ¿no? El actor que es su timbre profundidad de timbre voz es muy característico. Pero lo oyes en los trailers en inglés y es más casi macabra y de cada madre. Y aquí en español nomás lo oyes así grave, pero no tan macabra como en inglés. O sea, es como tú dices, o sea, para ti, como te digo, en español me pareció perfecta. Obviamente en su idioma original las voces son muchísimo mejores, no te lo puedo negar.
Y yo creo que también la voz de este Brolin es muy... O sea, tiene tonos tanto fuertes como compasivos. Es muy calmado, es muy agresivo, es muy nostálgico. O sea, ese tipo de voz que tiene, ese tipo de feeling que le da... Le da un matiz de voces tan bonito. Porque se la crees, o sea, sabes de que está cagado, güey. Sabes de que tiene problemas, de que está triste. ¿Qué era lo que estaban tocando hace rato? Lo de la muerte, que no lo pudieron incluir. Y lo tocaron como con Gamorra. Sí. ¿Sí? Que fue ese símbolo, ¿no? Cambiaron. Sí, cambiaron eso por no meter a alguien más. Sí. Pero estuvo muy limpio, estuvo muy puro. Lo entendió la gente, güey. Porque realmente dicen muchos fanboys de que... ¡No mames! ¡Thanos lloró! Güey, lloró porque era a quien amaba, ¿sí? No ibas a ver a la muerte en sí, pero ibas a ver ese personaje vestido en Gamorra, güey. Exacto, y aparte yo creo que también la razón por la que amo mucho a Gamorra o la quiso en su forma fue porque se sintió identificada con ella, de que aún sabiendo el futuro de su pueblo y de su madre buscó cierta fuerza en algo. Y la supo ver así como que, oye, pues tú como yo eres una persona que está sufriendo una pérdida, pero tienes cierta fuerza, una fortaleza. Y bueno, algo que también debemos de aplaudir mucho es, o sea, cada personaje, cada grupito que se armó tenía un fin. Una dinámica, un fin, un así como que qué bien se ve el Capitán América. ¡Ay, cuando digo el Capitán América! La mejor aparición, la mejor entrada de toda la película fue Thor. Perdóname, no, 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 fue Thor. Eso no se va a quitar sus poderes. Pero en aparición fue cuando llega Capitán América y todos se quedan callados de que están a punto de matar a Vision, Scarlet Witch, y llega el vato a salvarlos y te quedas de... Fíjate que hablando de eso que dices de muertes que parece que van, de las que ya vimos bastantes, ¿no? Pero cuando llega que están en Titán y que atraviesa Thanos a Tony Stark. Para estas alturas ya hemos visto suficientes muertes y desapariciones durante la película. Nosotros en la sala en la que estábamos fue la única parte en la que todo mundo le hizo... Todo el mundo tomó aire, o sea, todo el mundo dejó de respirar, todo el mundo se cayó. Se sintió exactamente el temor de todos, que es a lo que iba originalmente, ahorita que estábamos hablando sobre las películas que Marvel ya no iba a sacar nada de información. Yo pienso que el movimiento de Marvel al decir de que ciertos actores ya no firmaron contrato, es para ti también como espectador de la película que acabas de ir a ver, digas de que estas muertes ya fueron definitivas. Ya vale, sí, sí, sí. Pero hay un pequeño error de Marvel. Ya está empezando a anunciar segundas partes de personajes que desaparecieron. No, y es que acaban de tocar lo que viene siendo la teoría de la quema del alma. Uh-huh. Que sí, lo viene en el Infinity Gauntlet, en el cómic. Sí. De que sí, la quema del alma, ok, te puede desaparecer, pero te manda esa dimensión, ¿no? Uh-huh. Y sigues vivo. Tal vez por ahí se pueda ver algo. Y es lo que veía también, ahorita ya yendo todo, ya hablando de la película, mejor así en general. Hablando de Doctor Strange, vio todas las diferentes posibilidades 14 que existían, millones. 14 millones exactamente, ¿no? 60, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de lo que decíamos de Star-Lord, ¿no? Que todo el mundo lo odia. Sim, para mí es de que la cagaste, pero también, como decía, hemos visto. Esto es algo, güey. Te dices de que te molesta porque, oye, güey, estás tratando de salvar el mundo y haciendo esto y te dejas dominar por los sentimientos, pero como decía también hace rato, en el bloque pasado. Cuando salió la de Guardianes de la Galaxia 2, te das cuenta que Star-Lord, a pesar de ser un celestial, es puro sentimiento. Ahí está cuando está conectado completamente con la galaxia, con su ser celestial. Y su papá menciona sobre de que él puso el tumor en su mamá. Así truena y sale de esa conexión y le da un tiro a su papá sin pensarlo en un segundo. Pero supuestamente, o sea, ahí pierde ciertos poderes. Ah, no, sí, eso sí, sí. Pero lo que voy con esto es eso, de que te dan desde ese momento a entender de que Star-Lord es un ser visceral, llamémoslo así, porque es de mucho sentimiento. Oye, en el momento que le da a elegir Thanos así de que, ya, ahora, mátala, güey. Ahora, a lo que iba con todo esto es de que, por ejemplo, con Doctor Strange, todo fue un plan, o sea, vio las posibilidades. Entonces decidió que todo pasa de tal manera para que Thanos, al momento de darle la gema del tiempo... No sospechara que se la estaba dando por una razón oculta.
O sea, Doctor Strange ya sabía que a lo mejor sí, si tenía tanto todas las gemas, iba a pasar eso. Un solo era uso, una de las oportunidades que había para poder... Ahora veamos, ¿quiénes están dentro de la gema del alma? Tomando en cuenta esa historia, es cierta. Son muchos personajes muy poderosos, con cierto poder no solamente espiritual, de magia, sino de inteligencia. Tenemos a Spider-Man, tenemos a Scarlet Witch, tenemos a Falcon, Visión. Tenemos a Visión, tenemos a Doctor Strange, tenemos a Black Panther, Drax, o sea, tenemos muchos personajes que desde dentro de la gema del alma, si se va a desenvolver una batalla, son personajes fuertes que pueden ayudarse hasta ellos mismos a salir de ellos, por ellos mismos, ¿no? Mientras los otros están buscando salir. ¿Y sabes por qué no salió Ant-Man? ¿Por qué? Ah, creo que sí, pero a ver, dilo. Mira, Ant-Man es uno de los héroes que he visto del tráiler. Es de que supuestamente Ant-Man ahorita está en una, creo que prisión... Domiciliar. Uh-huh. Y no puede él salir a lo que viene siendo a combatir el crimen, ¿no? Uh-huh. Por lo que viene enfrente. Pero Ant-Man es uno de los personajes que se puede hacer micro pequeñamente para poder entrar a lo que viene siendo esa dimensión y poder sacar a alguien para poder sacar a los demás. Es lo que yo también es una de mis teorías locas. Es lo que yo también pensé, porque la siguiente película, ¿cuál es? Ant-Man and the Wasp. Uh-huh. Y puede ser que dentro de lo que vaya a ser la trama del personaje que ya vimos el trailer ahí, venga un poquito del secreto a lo que tú te refieres. Pero dijeron que no tenía nada que ver. Es que quién sabe. ¿Quién sabe? Porque Marvel sabemos. La de Ant-Man and the Wasp es después de Civil War. No, esa, también lo que iba a decir con decía de que hay muchos superhéroes, o bueno, héroes de que desaparecieron que ya tienen su segunda película. Que bueno, la opción es esta: de que la siguiente película que va a salir antes de la conclusión de esto que acaba de pasar sea antes de Thanos o dentro de la gema del alma. Y sea Doctor Strange, ya ves que supuestamente dice Doctor Strange Illuminati. Que no sea Doctor Strange en sí, sino sea dentro del universo de Doctor Strange y sea Wong y los demás. Y sea Guardianes de la Galaxia, pero no estos Guardianes de la Galaxia que tenemos, es que si sino los otros Guardianes. Bueno, si vamos Illuminati, te tienes que traer un montón de personajes muy particulares para poder llevar a cabo lo que viene siendo Illuminati. Es que se olvidó, a lo mejor iba... Uno de esos es Doctor Javier. A lo mejor es lo que van a tocar ahí. ¿Tú qué piensas, Temo? ¿Andas muy callado? Pues que estoy escuchando todos ustedes. Bueno, ya, vamos a hablar del cielo a lo loco. Algo tengo que avisar así de en cuanto a esto, es de que después de que matan a medio mundo con esa escena que nos dolió tanto, de hecho escena donde Peter Parker es el único personaje que sintió la muerte antes de... Por es... su sentido arácnido que ibas a tocar ese tema hace rato. Exactamente, que es, con lo que no sepan, la teoría es esta, una teoría, algo que muchos ya están aceptando, de que Peter al tener el sentido arácnido y ser 100% de un sexto sentido o algo sensorial, él literalmente por eso lloró, porque fue el único que sintió a la muerte llegar por él o... la desintegración exactamente de su cuerpo. Y ese dolor, porque pero también es el más joven, es un chavo que tiene más miedo. A mí me dio un chingo de gusto, neta, si tienes la oportunidad de verla. No, la forma de actuar de Tom Holland. Vuelvo un poquito atrás. Cuando Doctor Strange saca los portales, de que le dice, patada aquí, patada allá, güey, no mames, yo estaba escuchando la voz de Tom Holland y haz de cuenta de que estaba escuchando el Spider-Man de PlayStation 1, güey, en la tonalidad de voz. Volviendo al tema, cuando se muere, güey, yo lloré. No, es muy distinto lo que dicen en el doblaje a lo que se subtitula. En el doblaje creo que dice, no me quiero ir. Y en lo que realmente dices, no me quiero morir, güey. Los ojos, lo escuchas, lo ves, sientes, güey, su miedo, su tristeza, güey, de que, güey, ya valió madre. Yo tengo mi vida por atrás, ¿no? Soy un joven, soy un chavito. ¿Por qué chingado me queda en la vida? Oye, también, también como que... Yo te pedí que vinieras, te dije que te largaras, te quedaste, chinga tu mano. O sea, güey, no, neta, en ese momento, voy a ser muy sincero, a mí se me salieron mis lagrimitas. No lloré, así que, pero no mames, de que tres lagrimitas dije, güey, estas van dedicadas para ti,
para tu actuación, lo hiciste bien. Y después de que ya me enteré de que la escena fue improvisada, dije, güey, eres grande. La verdad, Spider-Man hizo bastante muy buen trabajo. Como tú dices, desde la primera vez que apareció, mucho no les agradó. Me agradó a mí porque fue el Spider-Man que yo conocía, el que era un Deadpool, pero con respeto. No rompí la cuarta dimensión, pero era un bocazas. Un bocazas porque era un niño, un chavito que disfrutaba lo que tenía a su alcance, su poder, su habilidad. Sí, es como el de la serie Ultimate. Exacto. Exacto. Bueno, y la verdad es que quien habló de un futuro de Spider-Man es Sony, no hablo Marvel. La película que se sigue es porque Sony quiere hacer más películas. Pero recordemos que ya hay un Miles Morales. Bueno, eso es lo que iba. Yo pienso también que esa escena... antes de que supiera que era una escena improvisada, pensé que era la despedida de Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel para regresar a Sony. Porque es prestado. Uh-huh. Y recordemos que Homecoming no es solamente porque era escolar, sino porque era de que regresaba a casa. O sea, literalmente regresaba a casa. Ajá, exacto. Y ahorita que estaba a salir Venom, coincidencialmente desaparece Spider-Man del universo cinematográfico. Y yo lo tomo mucho, ojalá y no sea así, como de que es de que, ¿sabes qué, Marvel? Pues yo, Marvel, ya me despido de Spider-Man, Spider-Man se despidió, para que puedas tú, Sony, dentro del universo de Venom, porque sería muy chido que nos dieran esa sorpresa. De hecho, que entre la película de Venom saliera Spider-Man. Se filtró que Tom Holland, no sé si como personaje, o como un cameo nada más, va a salir Venom. Entonces, lo que te digo... O sea, posiblemente de que ya Spider-Man sea de esas muertes definitivas ya dentro de Marvel. Hasta que Disney todopoderoso compre Sonic. A mí me gustaría mucho ser la franquicia que sea, güey. Pero ya después de aquí, Tom Holland me dijo, ¿sabes qué, güey? Soy Spider-Man, güey. Soy él. Estoy practicando porque si te fijas, el vato ha entrenado un chingo de tiempo. Sí. Tiene trampolines en su casa, güey. Empieza a hacer piruetas. Y lo que pasa es que él es bailarín. No, sí, él fue... ¿Cómo se llamaba? Él fue Billy Elliot. Billy Elliot, exacto. O sea, para mí es... Si lo deja la franquicia que sea ir y poner a alguien más, güey, realmente no sería. Tobey Maguire, mucha raza. Es que el mejor es Tobey Maguire. Ahorita, después de esta actuación que tuvo Tom Holland, para mí se llevó las porras. Mira, para mí sigue siendo Andrew Garfield mi favorito Spider-Man. Pero lo que tú dices, estoy de acuerdo. No, pero estoy de acuerdo contigo. La verdad, Tom Holland me agradó. Llenó muy bien las mallas de Spider-Man. Como te digo, Andrew Garfield me agrada. Para mí es el mejor Spider-Man en sus películas, aunque a mucha gente no le gusten. Pero sí, Tom Holland me agrada. Porque soy de esos fans que sé que hay diferentes versiones de Spider-Man, diferentes versiones de cada superhéroe. Y Spider-Man, dentro de su versión que nos quisieron poner, me gustó. Porque a muchos no les gustó, pero tienes que entender, esto es un muchachito de secundaria. Imagínate que tú tienes los poderes de Spider-Man secundaria. Vas a madurar. No, güey, sigue siendo un huequito emocional. Uy, estoy peleando con él. ¡Wow! ¡Estás bien fuerte! ¡Estoy peleando contigo! Y esto, o sea, exactamente es eso. Es un chavito que hasta hace como una semana. Hace como una semana el chavito tuvo su primer crush. Exacto. Y luego, aparte, acaba de derrotar a su mayor villano y ahorita ya está en el universo y está peleando con sus mayores. Es como si tú conocieras a tus actores de teatro favoritos y de repente estás actuando con ellos. Te quedas de, no manches, estoy con ellos, actuando junto con ellos. Y estás haciendo tu jale, pero entonces estás de, ¡ah, no puede ser! Lo mismo, por eso es lo de que patada de aquí, patada de allá. Porque se estaba teletransportando, estaba disfrutando el hecho de que estaba apareciendo aquí, apareciendo allá. Y no sabía, no. O sea, y es lo que me agradó de este Spider-Man. Mantuvo su esencia de niño. A mí lo que también me gustó fue cuando, bueno, tú dices que llegó Thor y desmada todo un solo golpe. Con su Stormbreaker. Que, dato curioso, este Stormbreaker, para los que no sepan, el Stormbreaker es de Beta Ray. Exactamente. El cual se fijó y se hizo un cameo en Thor Ragnarok en uno de los edificios. Exacto. Es lo que le decía a mi morra, de que él era el autor de otro tipo de universo. Pero también se lo engorda en la Galaxia 1. Sí. Creo que con el coleccionista que lo está torturando en una esquina, güey, por allá sale Beta Ray. Lo voy a checar. Hay muchos detalles que no hemos notado. No lo he checado. Y bueno, el final. Cuando acaba la película, ¿cómo estuvieron los años? Un silencio, güey. Bueno, nosotros fue un silencio, porque lo vivimos juntos. Fue un silencio total, güey. Sí. Fue un silencio de no mames. O sea, ¿qué acabo de ver, güey? Yo Perdón,
no hay un final feliz, güey. Todos se quedaron callados. Nadie murmuró, güey. Durante, ¿qué te gustan? 30 segundos, un minuto, güey. Nadie murmuró nada, güey. Todos estaban así como que, ¿qué pedo? Y te mirabas con el que estabas a un lado, güey. Y con el que estaba al otro, güey. Y nadie te decía algo en sí. O sea, todo fue un silencio total que fue hermoso. Por eso puedo decir de que lo que hicieron con Thanos me gustó, porque nos provocó un miedo y una incertidumbre, no como siempre. De que, ah, no mames, ganó el bueno, güey. Ah, no mames, los Avengers fueron los mejores. No, güey. Fue un, güey, no mames, güey. ¿Qué está pasando? Bueno, eso, aunque a lo vamos al mismo Ragnarok, aunque a ti no te gustara, es lo que empezaron a manejar desde ese momento. De que todo tiene un final, todo hay una derrota, no todo puede ser un final bonito. A Tama no le gusta el hecho de que Thor lo vea todo muy bonito, pero es lo que está todo raro. No, a mí no me gusta. De que aceptar la comedia. Pero es que es eso, de que aceptaras tú de que el final es el final y siguieras con tu vida. Hay cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar, que es lo mismo que pasó aquí con este Doctor Strange. Él sabía que cosas tenían que pasar, que era obviamente de que era una... No, una pero tenía que ser, hasta le dijo, era la única manera. Bueno. Y como te dijeron a ti, dijeron de que no, es que a Thor no le importa, sí le importan. Porque hasta dices de que es que mi hermano acaba de morir. Pero saben que era, ya aprendió una de Ragnarok de que, pues, tiene que seguir con su vida. Tiene gentes que dependen de él, de su fuerza, para salvar el universo, para salvar, hacer las cosas. Sí, entendiendo de que, ah, la comedia es y lo demás, pero fue para mostrarte eso de que la muerte es necesaria, el sacrificio es necesario para hacer algo. Y el tema de esta película desde el principio es el sacrificio. Y yo creo que por eso todos los que terminaron falleciendo o desapareciendo por lo que hizo Doctor Strange son un sacrificio necesario para el poder derrotar a Thanos o para el siguiente villano o para lo que sea que vaya más adelante. Por ejemplo, aquí ya Thanos ya no es, o a menos yo lo percibo así, ya no es el titán loco. Uh-huh. Ya es, hasta puede ser como un antihéroe. De hecho, ahora que es lo que voy a decir ahorita, ya ves que Dormammu, por ejemplo, era un ente con el que Doctor Strange pudo llegar a razonar hasta cierto punto. Thanos ahorita es un ente poderoso con el cual puede razonar al momento que llegue un ser más poderoso, que puede ser, como dijimos en el corte, Galactus, o cualquier... Ajá, o puede ser Adam Warlock. O los Nova Corps. Ajá, que hay muchos que han entrado ya. Adam Warlock no va a salir en la siguiente. Bueno, para Guardianes de la Galaxia dijeron que sí para el siguiente. Bueno, espera. Bueno, en Guardianes de la Galaxia va a salir hasta 2020 la 3. Uh-huh. Y sí dijo el director. ¿Se va a hacer en 2019? Sí. Dijo el director, oye, dice, Adam va a salir, no va a salir en la 4. Dice, no sabemos hasta cuándo, falta un par de años. Uh-huh. Pero sí dijo, no hemos confirmado que vaya a salir en volumen 3. Eso quiere decir que sí va a salir. No hemos confirmado. Es que, ¿sabes qué puede ser? Sabemos que Adam Warlock tiene tres personalidades. Adam Warlock, The Goddess y una tercera que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el negro. Y el negro, ajá, exactamente. Entonces puede ser de que no salga Adam Warlock tal cual, pero salga una de sus personalidades para que después sea Adam Warlock el que les ayude a ellos con el guantalete o cualquier otra cosa a derrotar a esa entidad. Ahorita, ¿quién van a meter ahí de...? ¿Dónde está? Ah, que Paco se acaba de romper el corazón porque dice que los Nova Corps, pero no se acordaba que los Nova Corps ya se murieron. Ah, sí. Destruyeron el planeta donde estaba. No me acordaba, güey. Thanos, ajá. Porque aparte aquí no pueden ser los malos porque los Nova Corps ya entraron como buenos en la anterior. O sea, el universo cinematográfico sí es algo variado, diferente. Pero bueno, vamos a hablar ya de la parte final. Ya estamos ya en lo último del programa. La escena de postcréditos, ¿qué les pareció? Ay, mira. No me llenó. A mí tampoco. ¿Por qué? Porque, ok, está bien. Es la entrada para Miss Marvel. Pero ¿cuántos realmente de los que han visto el universo cinematográfico han leído un cómic? Su universo es el cine y se acabó. Para muchos es de que... ¿y eso qué? Pasito, ah, no, sí. Mucha gente a mí me preguntó, y güey, neta, literal, llegó un cuate a mi casa, güey, y en el Viper, ¿a quién se refieren? ¿A quién le mandó un mensaje? Güey, la Capitana Marvel. A mí me hubiera gustado más, o hubiera complementado más si la... Ok, le manda el Viper y ella lo recibe, güey. O sea, la imagen de ella recibiendo el Viper, no un Viper nada más dejado con un símbolo, güey. Pero o ella, recordemos cuando fue Iron Man 2. ¿Cómo le presentaron a Thor? El puro martillo. Sí, el puro martillo. Pero es más emblemático que solamente No te creas. No, sí. Iron Man, Thor, Capitán América, nadie los conocía. No, a Thor, pero es que aunque tú no... Es que en realidad sí, güey. Aunque tú digas que no, Thor, su mazo...
El más sí, con el grabado Cell. Seas fan de Marvel, no seas fan de Marvel, sabes que es Thor. Es que yo creo que el único personaje de los cómics que sí conoce todo el mundo es Superman. Incluso con la música. Spider-Man. Pero te voy a decir, sí hay mucha gente que no sabe, que no conoce. La mayoría del porcentaje, por eso luego nos llenamos en las salas de ay, que están preguntando, porque son pocos los que realmente sí se ven cómics o sí leyeron cómics, todo esto. Pero sí es poca la gente que realmente sabe, y la mayoría no tiene ni idea. Pero bueno, para eso vamos a tener película que explique qué onda con ella, cómo estuvo en los 90, sí, qué tipo de participación. A mí me hubiera llamado más que ella hubiera recibido el Viper. O para dar una imagen a quién sigue ya la raza, así como, ah, le voy a buscar. Porque mira, muchos de nosotros sabemos Gabri Larson, la hemos visto como Rogue. Miss Marvel. No, Brie Larson como Miss Marvel, ahorita. Ah, ok, güey, pero antes fue Rogue en X-Men. No, güey, Brie Larson no ha sido Rogue. ¿No era Rogue? No, ella no era Rogue. Nunca Rogue estuvo en ningún universo. Rogue es una actriz famosa. Uh-huh. Ella salió en la de Scott Pilgrim. Ah, ok. Pero bueno, a lo que iba esto. Nosotros sabemos quién es ella y porque somos ñoños, obviamente, y hemos seguido el cine y todo eso. Pero los que han visto las imágenes dicen, bueno, ¿y esa quién es? Ese personaje en sí de Miss Marvel. Entonces hubiera sido chido que recibiera el Viper y lo la pasaran, pero muchos fans hubieran quedado también. Bueno, no fans. Muchos de los que van y visto la película dirán, ¿y ese quién es? Hubiera sido más padre que lo recibiera mientras está peleando contra los Kree, quizá, o contra un ente galáctico. Y por lo menos no sabrías quién es, pero estás viendo que es un ser poderoso y que sobrevivió. Entonces ya sabrías de que va a ayudar a los Avengers o a los que quedan, y que va a ser la fuerza mayor, porque es como te la quieren poner, que va a ser la fuerza de avance. Bueno, me imagino que la misma Marvel está en un universo o en un planeta muy, muy, muy lejano donde está, sí, como porque, dices, combatiendo algo, ¿no? Sí, porque tienen que explicar por qué no apareció en todas las demás películas, sí, claro. Y hasta ahorita. Y si te la meten contra los Kree, a lo mejor la siguiente fase va a ser los Kree antes de volver con Thanos. Lo vamos a ver en la película, estos dos meses antes de la... Que bueno, la desventaja o ventaja es de que esta se va a la época de los 90s, 80s. Sí, sí. Que sale Nick Fury. Y a lo mejor ahí es donde van a tocar contigo la invasión Kree y Nick Fury con los dos ojos. Y ahí te van a poner porque pierde un ojo. Sí. Y después porque no está Miss Marvel, o dónde fregado está Miss Marvel, dónde ha estado... Todo ese tiempo durante 3-4 películas de Avengers que no se ha aparecido, y ahora aparece, ¿no? ¿Dónde está metida? Pero bueno, ¿qué viene ahora con Avengers 4? ¿Quieren que les diga qué onda con lo que... A ver, sí. Hice un artículo ahí para la página mosmoños.com donde hablamos un poquito de pues lo que se ha conocido hasta ahorita, y sobre todo pues el hecho de que cuando Infinity War fue anunciado en 2014, fue conocida como Infinity War Parte 1 e Infinity War Parte 2. Sí. Pero le cambiaron el nombre y dijeron que pues ya no tenía nada que ver. Incluso los directores han dicho, es que no es lo que ustedes creen. La película que viene no es como que la Parte 2. O sea, es una cosa diferente. Y primero que nada, las muertes que vieron son reales. No hay nada así como que de repente van a reaparecer, de repente nada de eso. Que obviamente pues van a cambiar eso en un futuro. Pero hasta ahorita todo se queda como está. Y la que viene de Infinity War, de Avengers, que no tiene un nombre todavía, va a manejar otras cosas. De hecho, hay una cosa muy interesante. Cuando se filtraron las fotos de la grabación de Avengers Infinity War, hay muchas escenas de los personajes actuales, pero con los trajes primeros. Sí. Sale incluso Loki, sale las escenas de Avengers 1. Y lo que... Bueno, sale Ant-Man con todos ellos. Se me hace que hicieron un borrón y cuenta nueva. Lo que imagino que van a llegar a hacer es un viaje en el tiempo. Por eso es lo que yo... Cuando estaba viendo la película y no vi las escenas del trailer, incluso más me impresionó la de cuando Capitán América le agarra el guante a Thanos y solo tiene dos gemas. En el trailer solo tiene dos gemas. Sí. Supieron manejar muy bien esto en cuanto a los trailers, ¿eh? Ajá. Nos dieron muchas escenas, pero nos supieron guardar muy bien que Thanos ya no... Pues es que me imagino que es el pulidito de al final, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a cambiar esto por esto. Como cuando el alboroto de que en el trailer, cuando la primera vez salió Thanos y que no era morada y que era... Bueno, nos vamos a un tema mexicano. ¿Te acuerdas que filtraron uno de los trailers de Cinemex? ¿Te acuerdas que filtraron, creo que, alguno de los guiones? Uh-huh.
de no el último que filtraron, uno anterior. Ajá. Habían filtrado cierta parte de la película y todo eso no viene. Tuvieron que hacer un borrón y un cuenta nueva para poder atraer otra vez a la gente, ¿no? Imagino que ahorita le van a tener que pulir macizo en lo que son el desenlace de... A mí me preguntaba Carlos, güey, ¿tú qué esperas? Que mira, esto va a ser un inicio de un cierre, ¿sí? A lo mejor en la siguiente película van a tocar una hora o 45 minutos del cierre para el inicio de la nueva fase. Y bueno, también de lo que llegamos a ver es que, bueno, a la siguiente película sí va a acabar con muchos contratos. ¿Uno negro? No sé, ¿sería? Un segundo, es que nos cayó Thanos aquí. ¿Te parece ya tú? Nos cayó Thanos. Sí. Bueno, ¿puedo tocar una recomendación? Ya para cerrar el tema. Chavos, les recomiendo ahorita mucho lo que viene siendo Cobra Kai. Acabo de terminar Cobra Kai, es muy bonito, viene siendo una experiencia muy nostálgica, en el cual tiene música mucho del glam de los 90s. Está tocando una secuela de lo que pasó de los traumas, tanto como de Johnny Lawrence, tanto como de Danny LaRusso, y cómo se van desenvolviendo en su vida adulta como papás, ¿sí? Yo les recomiendo mucho esta serie Cobra Kai, la mera verdad, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Vuelvo a recomendarles, mañana sale el siguiente episodio de Luis Miguel. No sé si quieras aportar algo, Rosalba, o... Que es muy parecida a la de Lupita D'Alessio. Manejan sí. la misma trama y pasado, presente y... Ese flashback, ¿no? Sí, de esta época, la que viene y la que está sigue. Que el niño que interpreta a Luis Miguel es un español, que le hace muy bien. Oye, no manches, el niño está igualito, o sea, si no es por los dientes separados, o sea, realmente yo digo, no manches, es él. Porque todas las voces y todas las personas que cantan en este, como Luis Miguel, lo que viene siendo el niño, lo que viene siendo ya de edad media... con Diego Boneta, las canciones las cantan ellos, y tú escuchas al niño, lo ves y escuchas la misma voz de Luis Miguel cuando era niño. Sí, es muy parecido. ¿Qué tienes que recomendar? Yo recomiendo, no sé si ya la habíamos ya recomendado, la de Perdidos en el Espacio, la que está en Netflix, está muy buena. Le dieron un giro distinto a la historia original, incluso el señor Smith es mujer, que yo dije, ay... pusieron la por la inclusión, pero está buenísimo ese personaje, es bastante, así como yo recuerdo el doctor más o menos, no recuerdo si era en blanco o en negro la serie, la verdad, pero sí es, o sea, te llega a caer mal, o sea, el papel del que está manejando la doctora, y a mí me gustó mucho la serie, porque manejan de que ellos están buscando otro planeta para vivir, porque el de la Tierra ya no. Ya no sirve para vivir. Bueno, vamos a una pequeña pausa, y vamos con una pequeña canción. Esta va a ser el tema de Punisher. Va a ser el opening song y volvemos.